Muy buenos días, eh, queridísimos radio escuchas y televidentes de UCSG Radio y Televisión, desde la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil. Les saluda vuestro amigo, el doctor Antonio Echederaui, y esta mañana, pues acompañado ya de una persona que ustedes conocen y, y lo quieren, <laughs> el doctor Abel Gilbert. Abelito, buenos días, ¿cómo estás? Mi doctor, qué gusto compartir con usted una vez más. Y gracias a todos los funcionarios de la Universidad Católica por permitirme estar aquí. Y a todos los televidentes y los radioescuchas de la Universidad Católica. Mira, me piden con mucha frecuencia que hablemos justamente de los preparados naturales, que hay gente que le ha hecho muy bien. Yo recibí la semana pasada, fuera de estudio, ¿no? Fuera de, de señal, eh, llamadas en las que eh, me hablaban que les había ido muy bien, ¿no? Eh, da satisfacción ese tipo de noticias entonces eh, vamos a seguir con ese mismo eh, con ese mismo mecanismo con ese mismo entusiasmo con ese mismo deseo de ayudar pues a todos nuestros radioescuchas y televidentes así ¿De qué vamos a hablar esta mañana Abelito vamos a hablar de algo importante perejil no es para todos Gil. el perejil es para todos los inteligentes entonces vamos a hablar algo importantísimo. Y así como usted decía, doctor, tanto aquí en el canal de la televisión como en la radio los días viernes, también tocamos los temas de salud y naturales que son un complemento entre este programa y el canal de la radio, porque el gestor de eso es usted mismo. Estamos ya juntos tres años desde que comenzamos en la radio con este programa y hemos hablado de todos los productos y todos los beneficios de los vegetales. Y es tanto y tan grande que no he entrado nunca a tratar sobre las diferentes, los diferentes tipos de plantas que podemos usar para las enfermedades porque las personas no ponen mucha atención en muchas cosas. Y puede provocarse efectos secundarios. Eh, los efectos secundarios son tan fuertes, muchas veces hasta más fuertes, que cuando tomamos una sobredosis de medicina. Entonces, por eso voy muy despacio y con mucho tino para que las personas este, no cometan ningún tipo de error. A mí me llamó la atención una llamada de en la semana anterior que eh, una señora me refería que ella está tomando limón, tal cual como le habíamos indicado aquí, ¿no? Pero la consabida vecina, sí. que sabe mucho, le dijo que no tome porque se le está comiendo la sangre. Bueno, a esa vecina se le tiene que comer el limón, es el oído y la lengua, porque son personas que solamente repiten cosas y hablan y hablan y hablan y no saben de qué hablan. Y entonces esos son los grandes problemas cuando le escuchamos a personas que no tienen idea, que son las que escucharon en la esquina y repiten y repiten todo. Entonces, eh, obviamente, yo le aconsejaba a la señora de que eso no tiene absolutamente nada que ver. ¿no? <risa> <risa> nada, que ver este, nada que ver. Uno de estos días que me vuelve a invitar a usted, eh, vamos a hablar sobre limón. El limón el te cura 150 enfermedades. 150. Sí, mira. Acuérdense mira, que este, la otra vez hablamos sí. seis semanas seguidas y solo alcanzamos a hablar de 40 enfermedades. Eh, mira, Bel, desde el momento que tú me recomendaste a mí el asunto de limón, con el que siempre doy, por ejemplo, el ejemplo de que me curó la, la acidez, la gastritis, ¿no? La gastritis, ¿no? yo le tengo mucha fe al limón es un, una plantita que está ahí que casi nadie le hace caso o le ponen el ceviche o cualquier otra cosa pero la, la, los beneficios dan es cuando se toma regularmente el limón como tú dices pues tres limones y un dedito de, de agua de agua punto en ese momento el limón doctor y para muchos televidentes y radioescuchas es el mejor antibiótico para el tubo digestivo. Nos da un problema de una infección intestinal, diarrea en el momento de algo que comimos. Expriman cuatro limones en dos dedos de agua y tómeselo. A las tres horas, cuatro limones, dos dedos de agua y tómelo. A las tres horas, vuelvan a tomar cuatro limones en dos dedos de agua y ustedes no o sea. van a tener ninguna infección porque no hay ninguna bacteria que pueda crecer con el limón. Son tres tomas, serían tres, tomas, tres tomas, serían tres tomas. Claro, y eh, mucha gente en el campo eh, se infecta por alguna comida que esté eh, guardada o... o alguna o, o fiesta con, que se fue. Una fiesta, ¿no? Sí. Entonces, lo importante es que sepan qué hacer antes de acudir a un centro médico que a lo mejor está bastante lejos, ¿no? Sí. Entonces, el limón es tenerlo... permanentemente ahí como... Eh, un, eh, un elemento que a uno le va a ayudar en la salud. Eh, le va a ayudar muchísimo. Y no nos olvidemos que yo siempre les recomiendo en ayunas para levantar las defensas medio vaso de agua tibia, tres limones y una cucharada de miel de abeja. Tomen todos los días eso de ahí por el resto de sus vidas y ustedes tendrán unas defensas impresionantes en el cuerpo. Y siempre serán resistentes a muchísimas enfermedades. Medio vaso de agua tibia, tres limones y una cucharada de miel de abeja. Eso, no dejen de tener una buena miel de abeja en su casa y entonces ustedes serán sanos todo el tiempo. Me, me olvidaba de contarte porque el otro día hubo un caso especial <coughs> en donde se utilizó el limón. Tú conoces lo que es una dermatitis seborreica, ¿no? es esa persona que está con una caspa en la uh -huh. eh, y, y está pero así con las dos manos rascándose porque es in, insoportable el dolor y utiliza todos los champús habidos y por haber para que se le vaya la caspa obviamente después del baño con ese champú se le fue la caspa hasta el día siguiente al día siguiente o a lo mejor a la noche ya está ya comenzó de con, nuevo con la picazón entonces le recomendé que después del baño con el champú que él haya utilizado, ¿no? se ponga limón, ¿no? exprima dos, tres limones, y luego del baño, se moje la cabeza, mojarse la cabeza totalmente con limón. Oye, dos días, y no tiene una sola capa de dermatitis seborreica. Es que se come el hongo, pues. Y uh, normalmente yo lo hago igual, se lo doy a los pacientes, pero lo hago que en la misma cáscara de limón, ¿no? Ya. Se lo vayan exprimiendo y ya. la misma cáscara le sirve como cepillo ya. y se lo van pasando. A la señora que llamó del perejil, tú tenías algo que agregarle. Sí, eh, <coughs> vamos a ponerle para ese niño especial Diez ramas de perejil, una rama gruesa de apio con hoja y todo, y le vamos a añadir dos manzanas. Si tiene la extractora de jugo, lo ponemos en la extractora de jugo y le damos el juguito. Si tenemos la licuadora, licuamos todo eso, luego lo cernimos y el juguito que sale de ahí, eso le damos al niño en la mañana y en la tarde por pues durante unos dos meses. Bueno, tenemos en espera dos llamadas, una de Ambato y otra de Guayaquil. Vamos a atender a la ciudad de Ambato. Buenos días. Ambato. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué, Buenos qué, días. Gracias por el programa. Gracias. Ah, sí. sí, le escuchamos. Le escuchamos. Doctor, quería hacerle una preguntita. Sí. Eh, yo tengo un nietito de ocho años uh -huh. y otro de cuatro años. Sí. ¿Y, y los niños siempre están enfermándose de, de garganta? especialmente a más pequeños del problema de tráquea, como estamos con el problema del volcán aquí en Ambato. Yeah. Y otra cosa, también los niños tienen mucho gas flatulento, o sea, gasecitos bien, uh -huh. bien feitos. Es que los dos niños eh, tuyos tienen se... problema de hígado. Eh, es el tipo de comida, tienes que controlarle lo que los niños comen. Sí, este... el niño de ocho años más que todo. Sí, este... Tienes que controlarle todas las cosas que, Más come. que todo, tiene, él, él toma balcote. Ajá. Ya, entonces, ¿sabes qué? Hazle para los dos. Por dos, el problema que tiene un quiste en el cerebro. Ya, hazle a ellos dos, dos, dos manzanas verdes, dos ramas de apio, diez ramas de perejil y dos zanahorias. Eso le pones en la extractora de jugo. Si tienes extractora de jugo, si no lo haces en la licuadora, y le ciernes y le das ahí lo que salga del vaso, este, la mitad para cada uno de ellos todos los días en ayuna. ¿Sí? Al mediodía le vuelves a repetir lo mismo y le das durante unos dos meses y nos llamas. La próxima vez que yo esté en la televisión, que te van a decir aquí, entonces nos llamas a decir cómo le han ido a tus niños. ¿sí? Hablábamos entonces de las propiedades del, del perejil. Y comparabas tú, eh, o sea, hacíamos comparación de la cantidad de la sí. concentración de vitamina C que tiene el perejil versus la concentración que tiene la naranja, pero con la diferencia de que la naranja es una fruta ácida. Esa sí es una fruta ácida. Sí, muy ¿Sí? ácida. Y desgraciadamente hay una zona que está en Quinzaloma, Las Naves, el Moraspungo, Corazón, que hay plantaciones que ya están sembrando una naranja dulce. Pero desgraciadamente cuando tú la coges y la traes al mercado, toda se mezcla. Entonces no hay diferencia. Como decir, esta es naranja dulce y venderla como naranja dulce. Porque el que te compra a él no le interesa, sino que le vendas naranja para vender cualquier naranja. Claro, Aquí no hay es. esa separación de naranja. Pero esa naranja sí tiene un valor especial en Quito. Es una naranja que uno la escoge, que se llama la chancha, que es la naranja escogida grande, y eso tiene otro precio, tres veces más en Quito, donde tú vendes esa naranja dulce a mejor precio en Quito y te la pagan. Bueno, en, en realidad la salud no tiene precio. Así ¿no? es. Si uno puede conseguir esa naranja, desgraciadamente con, con esos precios elevados y uno quiere... Conservar en algo o tener por lo menos algo dulce de naranja en la boca. Es que no con. solamente eso, doctor. Con dos naranjas te sale un vaso, porque es una naranja que rinde tremendamente. Es llena de puro jugo y es calidad la naranja. Entonces, se justifica. Bueno, voy a tener que conocer esa, esa naranja. ¿Qué recomendaciones para los radioescuchas y televidentes? Bueno, este. El perejil es algo fabuloso para el cáncer, para la osteoporosis, para la menopausia, para los niños. Ya hablé sobre la parte renal, porque el perejil no solamente que te limpia los riñones, sino que al estar limpio los riñones, baja la presión, maneja la Eso, hipertensión es, con ese es, es algo importantísimo es importante, a, la, a aquella persona que nos había llamado de manta que decía que también es hipertensa puede estar usando el perejil en estas condiciones. Claro. Desgraciadamente, abelito, nos queda ya cero de tiempo, se nos ha terminado el bueno, tiempo. Termino aquí. Es buena para la anemia, la anorexia, la debilidad general, la fatiga, el cansancio físico, mental. Es ideal para fortalecer el caballo el caballo, el, caballo, el cabello y las uñas. <laughs> para los problemas de la piel, es importantísimo. Este, la señora que estaba hablando sobre el hijo del acné, hay que ponerle sábila con mezclada con perejil en la cara. Ya no cerraron. Sí, sí, ya es el, es el final del programa. Les agradecemos a todos ustedes la. Eh, bondad que han tenido para eh, sintonizar nuestro programa y nos despedimos hasta el día de mañana. Que tengan un buen día.